buenas noches, bienvenidos y bienvenidas esta noche de martes 4 de junio a Elche en Festes. Como ya saben, desde el pasado sábado 1 de junio, Elche ya tiene sus reinas y damas de las fiestas de Elche de 2019. Las tendremos esta noche aquí en plató, pero antes repasaremos los actos festeros celebrados este fin de semana, como la Romería del Rocío, la imposición de bandas de la Comisión de Fiestas de La Hoya y también el concierto de las bandas de música de Moros y Cristianos. ¡Comenzamos! Y el fin de semana empezaba el viernes con la Romería del Rocío. El viernes a las 4 de la tarde tenía lugar la misa dentro de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y de allí tomaron camino hacia el pantano. La Casa de Andalucía celebraba la 30ª Romería del Rocío de Elche. Y como ya es habitual, el 1 de junio a las 6 de la tarde se celebraba el Rosario de la Aurora. El 2 de junio se llevó a cabo el Salto de la Reja y la visita de la Virgen a los Sin Pecado, de la veintena de peñas que se congregaban en el pantano. Y para finalizar el fin de semana intenso, la Virgen del Pantano salía de romería sobre las 5 del domingo de la tarde para volver al Corazón de Jesús, donde allí se expone al culto durante todo el año. También el viernes abría sus fiestas la Comisión de la Hoya de Aimés con la imposición de bandas celebrada en el Hort de Valls. Sus fiestas en honor a San Antonio de Padua, que empiezan el 30 de mayo, empezaron el 30 de mayo y son hasta el 23 de junio. Bueno, pues tenemos a las damas infantiles y ahora daremos paso a las damas mayores. En primer lugar será Ana Cutillas Butrón, quien le pondrá la banda a Belén Rubio Antón. Sí.
Vamos, en este caso será Paula Piñol Agulló, que le impondrá la banda a Julia Pérez Espinosa. Un aplauso para Paula y Julia. Tenemos ya las cuatro damas con sus respectivas bandas. Ana Soledad Ambit Sepulcre, que le impondrá la banda a María Agulló Veracruz. Adelante, chicas. Un aplauso para Ana, Soledad y María. Y ahora será Ana Selva Paredes, reina de las fiestas 2018, quien le va a poner la banda a la que será fiesta, reina de estas fiestas 2019, Rocío Palazón Zapata. Adelante. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. But when you told me that you hated my friends, the only problem was with you and my friends. Un aplauso para Ana y Rocío. Y ahora os voy a pedir a todas que deis unos pasos hacia adelante para que este público pueda admirar la belleza que sois capaces de emanar multiplicado por las 12 que sois. Y por supuesto, a vosotros públicos pido un fuerte, fuerte, fortísimo aplauso para estas 12 bellezas. Seguiremos más adelante hablando de la elección, pero ahora tenemos que hablar de la Asociación de Moros y Cristianos de Elche, porque el pasado domingo 2 de junio el Gran Teatro acogió el concierto de música festera organizado por la Capitanía Mora y la Capitanía Cristiana y que serán estrenadas en las próximas fiestas de agosto. En este concierto se estrenaron las piezas Mamen, Marcha Cristiana, creada por el compositor Joaquín Yelo Fernández para la Capitanía Cristiana de la Comparsa Estudiantes y la Marcha Mora Zanetes del compositor Miguel Ángel Mas Matais para la Capitanía Mora de la Comparsa Musulmanes Almorávides. El concierto fue interpretado por la Banda Sinfónica de Elche bajo la dirección de Gabriel Rocamora. Thank you.
Bueno, pues hemos hablado de la Romería del Rocío, hemos hablado de moros y cristianos. También hemos visto esa imposición de bandas de la Comisión de la Hoya. Y a la vuelta de publicidad vamos a tener aquí en plató a las reinas y las damas de las fiestas de Elche de 2019. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos en Elche en Festés. Ya estamos de vuelta en Elche en Festes y lo prometido es deuda. Me encuentro con la reina y las damas recién elegidas de las fiestas de Elche de 2019. Muy buenas noches, chicas. Me habéis dicho antes que estabais un poquito nerviosas. ¿Es verdad que estáis nerviosas? Sí. Bueno, porque es la primera entrevista que os hacen, ¿no? Sí. Bueno, me alegro un montón de ser nosotros, Elche en Festes, los primeros que os hagan una entrevista. Bueno, vamos a decir los nombres y de dónde viene cada una para que se sepa. Tú eres Alma Argiles Aznar y eres la reina infantil. Después a su lado tenemos a Almudena Peral Pérez, de la Comisión de Fiestas Ángel de la Guarda, la primera dama infantil, no lo hemos dicho, almas de la Comisión de Fiestas de Avenida de Novelda. Y luego tenemos a Aitana Agulló Moyá, que es de la Comisión Perleta Maitino, la segunda dama. Bueno, ya quedan presentados los cargos. ¿Cómo sientan esos cargos desde el sábado? Bueno, estamos muy contentas y estamos ilusionadas porque vamos a vivir otro año. Claro, porque me estabais comentando que bueno, este es vuestro año ya como reina y damas de las fiestas de Elche, pero lleváis ya unos años metidas en la fiesta porque primero habéis sido dama de vuestra comisión, después otra vez dama, luego reina y ahora ya por fin de las fiestas de Elche, ¿no? ¿Es así más o menos? Sí. Bueno, ¿y cómo es eso cuando dijeron, por ejemplo, reina infantil, Alma Argiles Aznar? ¿Qué sentiste? Bueno, me quedé impactada y yo no sabía qué hacer porque estaba muy nerviosa y estaba llorando porque no sabía, estaba súper nerviosa. Me puse a llorar porque estaba muy ilusionada, había salido Reina Infantil Elche y le di un abrazo a mis compañeras porque me hacía mucha ilusión estar con ellas este año. Bueno, porque allí en el escenario te esperaban tus dos compañeras de este año, sí. Almudena y Aitana. ¿Os esperabais vosotras que sonaran esos nombres como damas? No, yo no me lo esperaba para nada. Cuando escuché el nombre de Aitana, pensé que yo no iba a salir ni nada. O sea, pensabas que esto ya está todo perdido, ¿no? Sí. Y luego el siguiente nombre era el de Almudena, ¿no? Y tú también llevas Almudena 2 años ya en tu comisión como dama, sí. Después estuviste como reina. ¿No es así? Sí. Y tú, Aitana, más o menos igual, ¿no? Sí. Yo llevo un año de dama, otro de reina y ahora repito de dama, pero de Elche. Bueno, y algo muy curioso que hemos estado hablando hace un ratito con ellas es que la mayoría, bueno, ninguna de las tres vuestros padres pertenecían al mundo festero, sino que algún conocido os ha metido en el mundo de la fiesta, ¿no? Bueno, mis padres no estaban metidos en el mundo festero, pero mi tía sí. Con mi tía Mai y mi tío Cristian estaban metidos en el mundo festero. Y entonces faltaba una dama. Y entonces me preguntaron si quería salir de dama. Y entonces yo le dije que me haría mucha ilusión, pero yo no sabía qué era eso. Me lo explicaron y después ya lo entendí y le dije que quería una oportunidad hasta ahora. Bueno, pues te dieron una oportunidad, te dieron una segunda porque después repetiste como dama. Sí. Y además que tuvieron muy buen ojo porque al final, oye, la reina infantil, buen ojo tuvieron, ¿no? Sí. Y vuestro caso, Almudena, más o menos. Sí. Yo no tengo familia que se haya metido en fiestas y me metieron porque faltaba una dama infantil y ya seguí hasta ser de Elche. Lo que está claro que ahora los padres de vosotras, de las tres, ahora sí que no tienen excusa y van a ser festeros de verdad, ¿verdad, Aitana? Sí. ¿Qué piensan los padres? Pues mis padres están muy contentos y sobre todo mi hermano no se lo esperaba porque él era como, cuando dijeron mi nombre, él se alegró pero dijo, ala, otro año, porque él en las imposiciones dice, yo me quiero ir a dormir y ha sido como cuando escuchó mi nombre fue otro año. ¿Qué tienes un hermano más pequeñito? Sí, tiene 8 años. Y... Bueno, tenemos que decir los años también. Tú, Alma, tienes 9 años, sí. Almudena 12 y Aitana 11 años ya, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué os han dicho en el colegio? Bueno, a mí me han dado la enhorabuena, me han dado besos y me han dicho que felicidad y que me lo merecía salir Reina Infantil Elche. ¿Y cómo se han enterado en el cole? No lo sé, es que cuando salí en Facebook
pusieron una foto y entonces a lo mejor, como las madres tienen Facebook, a lo mejor se enteraron por eso. Y tu Alma vas al León Felipe, ¿no? Sí. ¿A qué colegio vas tú, Almudena? A Reyes Católicos. Ajá, ¿y allí qué tal? Muy bien, me han felicitado. ¿Están enterado también? Sí. Algunos se los he tenido que decir, pero sí, muy bien, me han felicitado. ¿Cómo se dice eso? Oye, que soy la primera dama de las fiestas infantiles, las fiestas de Elche. No sé, porque todos ya sabían que yo me iba a presentar. Ah. Y ellos decían, tú vas a salir, porque eres muy guapa y todo eso. Y yo, claro, si me hacía ilusiones, a lo mejor luego, pues, no iba a salir. Bueno, está claro que el jurado os ha elegido porque sois muy guapas, pero porque sois el prototipo de las reinas y las damas infantiles que pueden representar muy bien a las fiestas de Elche por vuestro saber estar, por vuestra madurez a pesar de vuestra edad. Aitana, estamos hablando de los colegios, ¿a qué colegio vas tú? Yo al Miguel de Cervantes. Ajá, ¿y cómo lo llevan allí en el colegio? ¿Lo saben también? Sí. Lo sabe mucha gente, porque mi madre es maestra y también pues lo sabían. Tu madre estará súper orgullosa de ir por el colegio. Mi hija es dama, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué os parece si vemos un trocito de la gala de la elección del pasado sábado 1 de junio, el día de la elección, el día que dijeron vuestros nombres, el día más o menos que cambió vuestra vida? ¿Os parece que veamos un trocito? Sí. ¿Eh? Sí. Vamos a verlo. Alma Argilés Aznar, Comisión de Fiestas, ABC, Avenida de Novelda. Almudena Peral Pérez, Comisión de Fiestas, Ángel de la Guarda, Algoda Pusol. Este especial en directo con la elección de la reina y las fiestas de Elche, pero porque estaba entretenida, estaba trabajando, ha sido haciendo un reportaje, ¿no?, con el público, las familias, las comisiones que están ya por aquí sentadas así al es. Principio, al inicio de la retransmisión, ¿no es así, María? Así es, Jessica, Elche en Festes, como siempre, tiene que estar en todas las fiestas, todos los fines Muy de semana, bien. Este fin de semana toca. Segunda dama infantil. Ahí vamos con la segunda dama. Aitana Agulló Moyá. Aitana Agulló Moyá. De la Comisión de Fiestas de Perleta. La estamos viendo en imagen. Muy emocionada en el rostro. Repetimos el nombre, Aitana Agulló Moyá. La Comisión de Fiestas de Perleta Maicino. Como yo. Primera dama infantil. Pérez, de la Comisión Ángel de la Guarda Algoda. Ángel de la Guarda, Comisión Afortunada. Ay, Almudena, hemos visto a la Reina Mayor. Peral Pérez. A la Reina de Ángel de la Guarda abrazar. Ay, mira, mira. De la Comisión de Fiestas de Ángel de la Guarda de Algoda. Preciosa también, Almudena. Una monada de niñas, la verdad. Y Nerea. No se lo crea aún, no se lo crea. Reina también mayor. Lloraba de emoción. Como infantil. Alma Argilés Aznar, de la Comisión Avenida de Novelda. Bueno, Alma Argilés Aznar, de la Comisión de Fiestas de Avenida de Novelda. Enhorabuena, y muchas también gracias, a ti, Ainhoa, enhorabuena. Ay, ay, qué... Una niña encantadora, va a disfrutar también de sus compañeras y de su año. Bueno, recordamos que Ainhoa forma parte de la Comisión de Fiestas de Avenida de Novelda y claro, era su apuesta favorita. Y los tenemos aquí al lado, se han subido hasta la silla, encima de la silla. Las tenemos, como dice María, encima de la silla celebrando, venían con los carteles de Alma, Alma, Alma. Y ahí la vemos rota, rota a llorar. Bueno, y vamos a por la Reina Mayor, qué emoción. Y nos quedan los... Bueno, qué momentazos, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo lo veis ahora, después de que ya han pasado unos días? Bueno, ahora ya no estamos más nerviosas como el día de la elección, cuando... Cuando dijeron nuestro nombre, pues sí que estábamos nerviosas porque no sabíamos qué hacer. Además, me estabais diciendo, es que no me lo imaginaba para nada que iban a decir mi nombre, ¿no, Almudena? No, yo no me lo imaginaba para nada y no me lo esperaba tampoco. Ese día fue mucho de nervios y no sé, estaba muy emocionada. ¿Cómo llevasteis ese día? ¿Qué levantasteis por la mañana, a finales, hasta por la noche, aún quedaba horas por delante? ¿Cómo os organizasteis? Pues la verdad es que... ¿Un día normal para vosotras? Bueno, un poco especial porque
era un día... Había que preparar todos los preparativos, ¿no? Estábamos hablando, os he preguntado antes, ¿quién os peina? ¿Quién os hace esos moños, no? Sí. En tu caso era tu madre, a ti te peinaba tu prima, ¿era? Mi tía. Tu tía y a ti y a tu mí, prima. Y a mí mi madre y mi prima. Las dos. Por eso es importante quedar con ellas a una hora, además teníais que estar bien prontito desde allí, ¿no? Por allí cerquita. Sí. Y que no faltara ningún detalle para esa noche, ¿no? ¿Y cómo ensayáis vosotras el saludo? A ver, hacérmelo, ¿cómo lo hacéis? ¿Eso cómo se hace? Después de unos años, ya lleváis ya mucha experiencia, tenéis ya mucha experiencia, sí. ¿No? Os sale estupendamente, la verdad. Sí. Bueno, ahora vosotras tenéis claro, lo habéis sopesado, el daño que os queda por delante de muchísimos actos, no vais a tener casi ni un fin de semana libre, no, pero bueno, supongo que se vive con mucha ilusión porque se va a representar a la ciudad de Elche, a sus fiestas, ¿no? Sí. No es lo mismo ser reina infantil Elche que ser reina de tu comisión. Claro. Porque reina infantil Elche representas a Elche entero. Uh-huh. Y reina de tu comisión es representar a tu comisión. Claro, al final no tiene nada que ver, son 26 diferentes. Iréis 26 niñas las que el pasado sábado, al final de alguna manera, competíais por ese reinado, por esos nombres. Sí. Es complicado decir, entre tantas niñas... Que me vayan a elegir a mí, ¿no? Supongo. Sí. ¿Se pensaba eso? Somos muchas y todas son muy válidas. Sí. ¿Habéis hecho piña durante estos días? Sí. Sí. Porque habéis estado en muchos eventos juntas, muchos actos. Sí. Yo a Alma la conocí en el río Safari. Ah, claro. Estuviste de convivencia al río Safari. Sí. Y a ella la conocí en una convivencia del campo. Ajá. Claro, porque las dos también sois de tener las comisiones... del campo y por eso habéis hecho más piña, ¿no? Pero bueno, entonces os he visto muy, muy cómplices a las tres en poco tiempo y habéis forjado una amistad, ¿no? Sí. Sí, porque yo no me esperaba que ellas dos fueran mis damas y cuando dijeron el nombre de las dos y dijeron el mío, pensé, voy a disfrutar este año con Almudena y Aitana y me quedé súper sorprendida. Bueno, además me ha dicho antes un pajarito... que tuviste una premonición, ¿no, Alma? Digamos que tuviste un sueño de que tú y tus damas ibais a ser las elegidas, ¿no es así? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue ese sueño? Buah, pues yo me creía que ese sueño era la elección y estaba súper contenta. Y ese sueño se ha hecho realidad. Además, de verdad, se ha hecho realidad. Bueno, y las abuelas tienen que estar todas, ¿no? Que alucinan, sí. ¿No? Mi abuela cuando me vio, me cogió y no me quería soltar, pero me tenía que ir. Claro, las abuelas, al final las vecinas, amigos de los padres, todo el mundo ahora os quiere saludar, ¿verdad? Sí. Bueno, os quedan unas semanitas, una quincena, para el día 29, que es el día ya de vuestra proclamación, cuando realmente ya... empieza ya el reinado de 2019, ya es un no parar, acudiréis a todas las imposiciones de bandas que quedan, de las comisiones que aún no ha cambiado el reinado, y ya pues a un mes de las fiestas de agosto. ¿Qué acto de las fiestas de agosto tenéis más ganas de disfrutar? Yo el Nit del Alba y el Pregón, son súper bonitos. Yo también el Nit del Alba y el Pregón. ¿Tú, Aitana? Yo tengo muchos, pero la ofrenda y el pregón también me hace mucha ilusión. Pues bueno, hablaremos dentro de un año y a ver qué me decís, porque a lo mejor son esos los actos igual que más conocéis, que más tenéis ganas de disfrutar, pero como vais a tener tantísimos actos por delante, igual descubrís cosas que no conocíais, pues eso, tradiciones de Elche, cultura, que gracias a este reinado que os otorgan, pues vais a conocer muchísimas cosas de vuestra ciudad. La verdad es que sois unas afortunadas, ¿os sentís así también? Sí. Bueno, aquí tenéis más ganas de disfrutar también porque vais a estar en convivencia, no solo las tres juntas, sino con esas compañeras de las mayores. ¿Tienes ganas de disfrutar con ellas, de ir para todos los actos juntas? Mucho. ¿Qué os parece en el nuevo reinado de las mayores? Son súper simpáticas, súper guapas y bueno, esperamos disfrutar este año 2019. ¿Las conocíais ya? Sí, yo conocí a Ilenia... a Carolina y a Inés. Inés porque un día fuimos a comer a su comisión y entonces me la enseñaron y entonces ya la conozco. ¿Vosotras también habéis tenido contacto con algunas de ellas? Sí, antes? Yo conozco mucho a Inés porque un año coincidimos, yo de edad infantil y ella era la mayor en la misma comisión. ¿De la misma comisión? Sí. Ah, pues mira, ¿quién os iba a decir en su día, no? Sí. Que ibais a compartir ahora el reinado, pero representando a las fiestas de Elche.
Bueno, nosotros, Elche en Festes, Elche Televisión, está muy orgulloso de este reinado infantil. Creemos que lo vais a representar muy bien. Y vamos, os vamos a acompañar en muchísimos actos. Os voy a ver durante todo el año sin parar. Que disfrutéis mucho de este año, que es vuestro año. Muchísimas gracias por estar gracias, esta noche con gracias, nosotros. Gracias a ti. Y ustedes, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con la entrevista de la reina y las damas mayores de las fiestas de Elche. Enseguida volvemos. Hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta en Elche en Festes y por fin me encuentro ya con la reina y las damas mayores de las fiestas de Elche. Muy buenas noches, chicas. Buenas noches. Bienvenidas a Plató de Elche en Festes. Bueno, voy a decir los nombres para que se sepan. Tú eres Carolina Irles Morey y eres la reina mayor de las fiestas de Elche, de la Comisión de Fiestas de Valverde. Le sigue en medio está Ilenia Galeana Millán, de la Comisión de Fiestas de Altavix, la primera dama mayor, y luego Inés Gómez Antón, la segunda dama mayor de la Comisión Puertas Taullas. ¿Cómo sientan ya estos nombres de reina y damas de las fiestas de Elche? ¿Lo tenéis asumido ya? Yo creo que ahora estamos comenzando un poquito a empezar a asumirlo, pero realmente no somos conscientes de lo que pasó el sábado y de todo lo que va a pasar a partir de ahora, claro. Bueno, después de la gala, de la elección, cuando ya se dijeron los nombres, nos pudimos ver en el Palacio de Altamira y me decíais, estoy como en una nube. Sí. Y ayer que visitasteis también nuestras instalaciones, porque estuvisteis en el programa de Hoy por Hoy con Cristina Medina, me decíais que aún no habíais bajado de esa nube, ¿verdad? No, es verdad. Es complicado, ¿no? Sí. Son unos días de mucho trasiego, de muchísimos actos, entrevistas, ya habéis hecho unas cuantas entrevistas, ¿no es así, Ilenia? Sí, ayer estuvimos, hicimos 4 entrevistas. Pero yo creo que hasta que no nos veamos con la banda puesta, empecemos a ir a actos, no vamos a terminar de asimilarlo. Bueno, es yo que creo. Tenéis aún 2 semanas por delante para ir asumiéndolo poquito a poco, hasta el día, hasta ese día de la proclamación, el 29 de junio, que por fin ya será vuestro día y empezará vuestro reinado, Inés. Sí, bueno, yo creo que las tres tenemos muchas ganas de que llegue ese día, porque como ha dicho Ilenia, hasta que no nos veamos con la banda puesta, yo creo que no vamos a ser conscientes de que somos las reinas y damas de Elche. Y durante todos estos actos previos que habéis tenido de convivencias, de actos, que es la presentación de gala de noche en el Palacio de Altamira, al final con las otras candidatas, que erais 26 en total de las diferentes comisiones, ¿alguna vez, supongo que sí, os habéis planteado, y si de verdad dicen mi nombre, ¿no? Supongo que sí, que pasa por la cabeza, ¿no? Claro, realmente cuando empiezas como reina en tu comisión, ya tienes la posibilidad de aspirar a ser reina o dama de las fiestas de Elche. Pero yo creo que siempre vas con el no. Tienes ilusión, por supuesto, y tienes ganas de vivirlo, te gustaría que dijeran tu nombre, pero tienes que ser consciente de que somos 26 chicas, todas ellas festeras y muy válidas, entonces es muy difícil realmente. Bueno, es que es eso, son 26, mucha competencia. Al final, todas ellas, pues también con muchísimos años de experiencia en sus comisiones, las conocéis, se crea un vínculo, se crea amistad, ¿no? Totalmente. La verdad es que en todos los actos que hemos podido tener, desde yo creo que los primeros hemos tenido muy buena relación entre todas. De hecho, cuando dijeron los tres nombres, yo creo que todas se alegraron un montón, nos felicitaron, nos dieron la enhorabuena. La verdad es que hay un muy buen grupo. Es una competencia al final sana. ¿No? Sí, totalmente. Sí. Porque al final somos todas amigas, es como una competencia entre todas, porque obviamente todas tienen la ilusión de llegar a por donde, entonces, por suerte estamos nosotras aquí ahora, pero en ese momento es compañerismo ante todo, luego a la hora de cambiarnos, es el momento de cambiarse, siempre todas ayudándonos, entonces, al final lo que te llevas es eso. Es súper bonito. Sí. Sí, realmente cuando fuimos elegidas todas se abalanzaron sobre nosotras, se alegraban incluso muchas de ellas llorando de la emoción de haber sido nosotras las elegidas y fue muy bonito realmente. Bueno, es que ese momento contagia la emoción a todo el mundo, al público asistente, yo creo que estaba también muy emocionado de veros a vosotras. Pero bueno, queremos saber, el público que nos está viendo desde sus casas, la gente y yo misma también, que os he seguido durante mucho tiempo, ¿quiénes son el nuevo reinado de 2019? Carolina, ¿a qué te dedicas? Cuéntame, ¿quién eres tú de verdad? Bueno, yo soy profesora y estaba trabajando en Barcelona
Lo que pasa que en marzo terminé de sustituir en un colegio y ya comenzaban todos los actos de proceso de candidatas y de imposiciones, por lo que decidí volver aquí a Elche y vivirlo. Tenía claro que yo esto quería vivirlo, quería seguir representando a mi comisión y di ese paso. Tenía pensado volver a Barcelona, pero al haber sido elegida, pues ya voy a establecerme aquí otra vez, por supuesto. Se queda Barcelona un poquito aparcada. Sí, 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 pero vamos, no me arrepiento y a disfrutarlo. Bueno, y tu comisión de fiestas se queda sin reina de momento, ¿no? Claro, yo estoy allí hasta el día 29, que sea proclamada como reina de las fiestas de Elche, y ya desde entonces se quedan un mesecito, un poquito menos, sin reina. Pues nada, creo que lo llevarán bien y con mucho orgullo, seguro, ¿no? Bueno, Ilenia Galeana, ¿quién es Ilenia? Cuéntame. Pues yo, bueno, he estudiado enfermería, acabé la carrera el año pasado, y ahora estoy trabajando en el hospital y nada, ahí a compaginar este año las fiestas. Los horarios, los compañeros, sí. A ver si me puedes hacer un favor, ¿no? Que tengo que acudir a este acto. Sí. Bueno, tienen que ayudarte un poquito, sí, eso está claro. Sí, seguro que sí. Bueno, ¿y cómo es eso de involucrada en las fiestas? Porque creo que de pequeña también. Sí, sí, empecé de pequeña con 9 años siendo dama infantil. Y después 2 años dama mayor. Ajá. Bueno, Inés Gómez Antón, ¿quién es Inés? Bueno, yo estoy estudiando aún, estoy estudiando magisterio de primaria y por las tardes soy entrenadora de un club de gimnasia rítmica, que es un deporte que practico desde pequeña y hace 2 años me saqué el título de entrenadora y ahora estoy ahí con la escuelita, con las niñas. Bueno, hay que decirlo claro. Tu padre no te dejaba antes de que seas mestera porque estabas dedicada a gimnasia rítmica, pero sí. Bueno, ahora tiene que estar, que no te ahora, ve de gusto, ¿no? Sí, ahora es no para de ver el vídeo de la lección porque ni él se lo cree. Sí, ni él se lo cree, ¿no? Ni sí. Él mismo se lo cree. Y vosotras dos también estabais, bueno, tú no has podido ser festera, tu Carolina desde pequeñita, me han dicho que era tu sueño, que por sí, ser reina mayor, ¿no? Sí, mi prima fue también desde pequeñita, salió de dama de Elche infantil, entonces yo siempre estaba acompañándola. Y realmente siempre le decía a mi padre, papá, busca a alguien, apúntame a alguna comisión, por favor, que quiero vivirlo. Pero claro, al ser tan pequeñita, él no daba el paso. Y ya una vez finalicé la carrera, sí que dije, ahora lo siento por vosotros si no os gusta, pero es mi momento. Es mi momento, me toca a mí. Sí, quiero disfrutarlo, pero les encanta realmente, siempre van ellos. Aunque no vaya yo, también van ellos a las fiestas y a vivirlo. Les toca estar involucradísimos en este año a todos y vivirlo, además que lo van a querer vivir en primera persona, están seguro, encantados, ¿no? Todos. Bueno, nos veíamos en esa gala de la elección, desfilando primero con el vestido de noche, luego con el vestido regional, y si os veía, pues eso, esa cara de emoción, nerviosas por el día que era. Y me comentabais antes, fuera de plató, que realmente cuando bajabais del escenario, rompíais a llorar, sí. ¿No? Sí, yo creo que era la emoción también de ver a los amigos, a la familia, a la comisión apoyándote. Fue súper emotivo, la verdad, que para mí esos fueron los momentos de más nervios de la noche, incluso más que en la propia elección, porque ves a tu familia, es muy emocionante, la verdad. Bueno, la verdad es que os arropaban completamente, sí. Y con todo esto de la tecnología que cada vez va más, habían carteles luminosos de toda clase. Sí. Bueno, ¿qué os parece que veamos un pequeño resumen de la gala de elección y así revivimos un poquito esos nervios y esa ilusión, ¿os parece? Sí, claro, sí. Vamos a ver. Ahí vemos en imagen a Ilenia, que es una de las candidatas. Comisión de Fiestas Altavix. Tiene 23 años, graduada en enfermería. Y hacías muchísimos actos juntas que han vivido ahora. Y al final yo creo que se crea un lazo de unión muy importante. Lo que te une a tus compañeras es el año vivido. Carolina Irles Morey, de la Comisión de Fiestas de Valverde. Menuda pancarta. Y maestra. Maestra ya. Menuda pancarta veo por ahí de Carolina, ¿eh? Inés Gómez Antón. De Puertas Taúllas. De Puertas Taúllas. Ahí vemos
cómo el público se levanta y aplaude. Ahí la vemos en imagen. Ainhoa emocionadísima. Tengo la suerte de conocerla y haber compartido años con ella y me alegro un montón por ella. De verdad que se lo merece. Se lo merece un montón. Bueno, desde aquí, desde Elche. Galiana Millán, de la Comisión Altavix. Ilenia Galiana Millán, de la Comisión de Fiestas de Altavix. Ahí los vemos. No la vemos, no la vemos. Ahí está. Está rodeada de todas las compañeras. A ver, ¿dónde está? Ahí viene, ahí viene. Ahí la vemos. Nórica. Enfermera, 24 años. La vemos saludando ya al público. Creo que no ha asimilado lo que le acaba de pasar. No ha asimilado, yo creo que no. Bueno, y vamos con las reinas. Bueno, nos quedan las reinas, chicas, nos quedan las reinas. Desde luego que no asimilas lo que pasa hasta que pasen unas horitas. Carolina Irles Morel, de la Comisión... Ahí la teníamos en primera fila, Carolina Irles Morel, de la Comisión de Fiestas de Valverde. Tengo la suerte también de conocerla, a ella y a su hermana. Y a su hermana, vaya familia. Exacto. Bueno, Carolina Irles Morel es maestra. Estaba trabajando en Barcelona y se dejó... Bueno, se dio de baja la bolsa para poder disfrutar de las fiestas. Hace tampoco, justo antes de empezar el acto, hablaba con su hermana y me decía que era su sueño de pequeña y bueno, lo ha logrado. Bueno, ahí tenemos al reinado de 2019, la reina y las damas mayores, en esta imagen. Ay. Carolina Irles Morey, reina mayor de 2019. Primera dama, Ilenia. Segunda dama, Inés. Segunda dama, Inés. Puertas taullas. Como damas y reinas electas de la excelente representante de para este año 2019. Espero que disfruten muchísimo de su año. Bueno, y primer momento especial para ellas. Primer saludo ya por fin como reina y damas de 2019. Primer saludo. Visto ese resumen de la gala de la elección, os veíamos cantar el himno, ¿os imaginabais que iba a ser ese momento cuando cogidas de la mano con el reinado de 2018, vosotras cantando el himno de Elche porque ibais a ser las elegidas? Para nada, vamos. No. A ver, me estabas comentando, Inés, que es el momento que dices, estoy cantando pero casi por inercia, sí, ¿no? Porque sí. Estoy haciendo como recopilación de todo lo era automático pasado. Porque yo decía, madre mía, en ese momento empezaron a pasarme por la cabeza todo lo que me venía, todo... No sé. Menos en el himno estaba pensando en cualquier cosa. Yo recuerdo que tenía a Esther al lado y a Irene al otro. Y yo decía, es que no puedo estar yo aquí. Claro. ¿Qué hago aquí yo? No sé. Era increíble y muy emotivo. Bueno, ¿os han dado consejos Esther, Irene y Tatiana? Sí, nos dijeron cuando nos reunimos en el patio de armas, nos dijeron que disfrutáramos cada acto al que fuéramos, aunque estuviéramos cansadas. Cualquier cosa, que lo disfrutáramos porque no se iba a volver a repetir y lo vamos a hacer las tres. Sí. Que... Además, es que es verdad, cada acto no va a volver a pasar, pasa solo una vez y hay que disfrutar ese acto, guste más o guste menos, al final es especial. Totalmente. Cada acto yo creo que va a ser nuevo para nosotras y bueno, tenemos muchas ganas y mucha ilusión de vivirlos. De vivirlos juntas, al final bueno, vais a ser muy cómplices las tres. Sí. Vamos a pasar muchísimo tiempo juntas y yo creo que... Y además yo creo que va a ser súper fácil. Sí, yo también lo creo. Ya lo está siendo, de hecho. Sí. ¿Tenéis ganas en especial de que llegue algún acto que le tenéis más cariño de las fiestas de agosto? Yo quiero que llegue el pregón, por supuesto, para asomarnos al ayuntamiento todas y ver a las familias, a todos los ilicitanos esperando que den comienzo las fiestas. También de la Nit de la Alba, por supuesto. Y yo también, personalmente, como nunca lo he vivido, quiero vivir la batalla de flores. Ajá. Porque yo pertenezco a la Comisión del Campo y no participamos. Entonces, me gustaría vivirlo a ver qué se siente, porque dicen que es increíble y quiero participar. Bueno, lo vais a sentir este año a lo grande. Sí. En tu caso, Ilenia, ¿cuál es el acto? Yo, como ha dicho Carolina, también me hace mucha ilusión el día del pregón, porque creo que tiene que ser muy emocionante asomarte al balcón, ¿no? Y ver a los... ilicitanos para dar comienzo a las fiestas. Me hace mucha ilusión en especial.
Bueno, y tenéis actos por delante, el pregón, sí, luego llega, bueno, y la charanga, que al final es de lo más popular, que a todo el mundo le gusta. La Nit de l'Alba, ¿con qué te quedas tú, Irene? Inés, perdón. Bueno, yo, como ellas, el pregón, yo creo que es el momento más esperado por todas las mujeres festeras que tienen la oportunidad de estar ahí, y también la ofrenda de flores. Sí. O sea, poder subir por el cadafal hacia la Virgen y poder dar nuestro ramo a la Virgen, yo, para mí es un momento que tengo muchas ganas de que llegue. Bueno, nos quedan eso, unas semanitas para que llegue ya la proclamación, supongo, sí, que con ganas, ¿no?, de poder poner, de verdad, llevar la banda ya como reinado de 2019 y ya pues empezar a disfrutar con los actos, acompañados siempre, arropados por los miembros de la gestora, que siempre os cuidan y os miman mucho. Y nosotros, Elche en Festes y Elche Televisión, sabéis que os van a cuidar mucho, que os vamos a estar a vuestro lado y que vamos a compartir muchos momentos. Felicidades de verdad a las tres y vais a representar muy bien a las fiestas de Elche, estoy segura. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias, Nacho, muchas gracias. Y a ustedes agradecerles como siempre la confianza de que sigan con nosotros. Y yo les quiero invitar a que sigan ahora mismo la programación, porque vamos a poner de nuevo para recordar esa gala de la elección de las reinas y las damas de las fiestas de Elche de 2019 del pasado sábado 1 de junio. Muchas gracias y muy buenas noches.